Hola, esto es Populares y Soberanos. Ya estamos en la segunda semana de enero del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo, cabros? La Cámara aprobó el financiamiento para la pensión garantizada universal con el 0,35% del Producto Interno Bruto. Es una noticia fresquita. El COVID gana terreno nuevamente. Se estiman 15.500 casos diarios para las próximas semanas. Relájense nomás, cabros. Salgan sin mascarilla. Hagan las de Kiko y Caco, porque al final de cuentas todos vamos a terminar contagiados, ¿cierto? Y eso estiman algunos que va a producir la famosa inmunidad de rebaño. No la compro mucho. Si a mí me pesca esa cuestión, me tinca que me voy a ver en serios problemas. Pero, al fin y al cabo ya se hizo todo. Lo comió y lo bailado no lo quita nadie. El Paco Villalobos, libre tras 90 días en cana. O sea, no le salió ni por curado. El gobierno no quiere entregar las bases de licitación del litio a la Cámara de Diputados. ¿Qué onda con eso? Vamos a conversarlo con nuestro querido y dilecto amigo y panelista Eduardo Gutiérrez, que ya viene. Antes que eso, vamos a confirmar, ¿no es cierto?, que durante la semana fue elegida entonces María Elisa Quinteros como presidenta de la Convención Constitucional y vicepresidente Gaspar Domínguez, ambos médicos, y de ello también vamos seguramente a abordarlo en este programa, al que no estará presente nuestro amigo Carlos Torres por motivos personales, porque todavía no le hemos dado permiso para que salga de vacaciones, pero con la del picado inventó un chamullo y le tuvimos que dar el día, pero sin sueldo. Doctor Gutiérrez, ¿cómo va la vida? Aquí estamos, compañero Raúl. Raúl Cantante Acevedo. Cantante, ya sé. Hace dos años que no canto, compadre. No, como que no. Yo el otro día te vi ahí vendiendo tu CD. Ah, vendiéndolo, ahí, pero no cantando, po. No, si hace dos años que no canto. O sea, yo me refiero a cantar en público, po. O sea, hacer un... Oye, ¿qué pasó con el compañero Tamayo? Ah, Ricardo Tamayo ya viene. Lo mandaron a comprar a la esquina el pan y otras cosillas y ya viene ya. El pan y la mortadela. Claro, el pan y la mortadela. Pero es un hombre obediente, así que tiene que portarse bien si quiere que le den permiso después para salir a servirse alguna cervecita o algo con los amigotes, pues. Así ya, que está haciendo mérito y va a entrar en pocos minutos más y con él vamos a poder también hablar un poco, oye, de este tema relativo a lo cultural, ¿no es cierto? Que es la muerte de este hombre que fue el que inventó el Festival de Woodstock. Tenemos alguna algarabía aquí en el estudio. Vamos a pedirle, digamos, al público que guarde un silencio sepulcral, porque este es un programa serio donde la cosa no anda al lote. Exacto. Voy a examinar el nombre de este personaje, oye, porque él es re importante, ¿ah? Lo vamos a comentar también con el Ricardo Tamayo, pero vamos a hacer una antesala. Este hombre tuvo la inteligente idea de planificar lo que fue
el Festival de Woodstock, que cambió, yo diría, el concepto de la música en el siglo XX, ¿no? Y proyectando hacia el siglo XXI. De ahí para adelante, si bien es cierto, no vamos a hablar de que él como que es responsable de todos los cambios que se han producido, digamos, en la juventud. Está los movimientos universitarios del año 68, ¿cierto? Hay varios hitos, pero uno de esos hitos es el que hizo este amigo Michael Lang. Ahora ya tengo el nombre de él. Soy malo yo para memorizar nombres, lo voy a dejar anotadito aquí para que después el Ricardo Tamayo, que es una biblia de todo este tipo de efemérides, nos cuente y nos dé más detalles sobre la implicancia de este personaje, digamos, en el mundo de la música, del rock específicamente. Festival de Woodstock. Qué difícil decirlo. Pero también, oye, Raúl, hay que recordar que hoy día, 10 de enero, se recuerda el fallecimiento de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Y el año 1957. Exactamente. Nuestra insigne poetisa, que fue muy maltratada por el establishment chileno. Exactamente, ¿eh? Exactamente. No digamos maltratada por Chile, sino por el establishment. Exactamente. Por su carácter de mujer indómita. Pero hay excepciones, además, sí, ¿eh? Hay excepciones. Yo tengo entendido que con Eduardo Frei Montalva ella cultivó una amistad muy, muy buena. Así que vamos a eximir, sí, digamos, de esa patota de maltratadores. Oye, pero lo que no se conoce, sí, lo que se conoce poco de ella es la prosa, sí. La prosa, sí, sí. Porque pero escribió, hay libros de eso, ¿eh? Sí, obvio. Escribió, por ejemplo, una verdadera alegoría de César Augusto Sandino. Ajá, sí, pues. Con quien también tuvo una amistad cercana. Claro, y además fue muy crítica a ese dictador. Pertinaz dictador que fue Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez, ¿no? Del Campo, claro. Ella lo trató muy mal en, claro, sus poemas. Claro. Así que un homenaje a nuestra querida Gabriela Mistral. Sí, hoy también hay una efeméride relacionada con Jorge Tellier, pero no sé exactamente de qué se trata. Me van a perdonar los amigos, yo soy muy telleriano para mis predilecciones poéticas. Sin embargo, soy poco dado, digamos, a la efeméride. Entonces, sé que hay una efeméride con Jorge Tellier hoy, pero en el camino del programa voy a indagarlo también y vamos a aclarar entonces qué es lo que pasa con Jorge Tellier. Si es el nacimiento, sí, o es el fallecimiento de él, no sé exactamente cuál es el punto. Oye, pero y en el contexto de aclarar fechas, nosotros conversamos el otro día acerca de estos famosos traspasos de mando. Y analizábamos el hecho de que en Estados Unidos el traspaso de mando, para ser más concreto, ¿no?, el traspaso de mando entre Trump y Biden fue de 4 meses. Sí. Lo que le permitió a Trump, ¿no es cierto?, desarrollar toda su estrategia de cuestionamiento, incluyendo el asalto al Capitolio. Sí, pues. Que va a tener consecuencias bastante estratégicas para esa democracia norteamericana, según dicen los analistas, ¿no? Claro. Pero mira, hablando de eso, en Chile, para no ser menos, el traspaso de mando se demora 3 meses. 3 meses. Del 19 de diciembre, que fue la segunda vuelta, al 11 de marzo. Lo que le permite, ¿no es cierto?, a este sujeto Piñera seguir desarrollando sus negocios, ¿no? Porque tú has de saber, como tú lo dijiste muy bien, que la famosa concesión del litio, la licitación del litio, es muy oscura. Es tan oscura que el gobierno que va a entrar, ¿no es cierto?, no tiene idea de las bases.
Porque no se conocen. No, pues ellos Entonces. argumentaron de que estas bases habían costado 200 mil pesos, por lo tanto ellos no la pueden revelar. Mira que serán, ¿no? Ya. Oye. Tienen unos chamullos tan tontos. Oye, pero hablando de las fechas, digamos que no todo el mundo es incivilizado. En Francia, el traspaso de mando se demora 7 días, una semana. O sea, nada. O sea, tú perdiste la elección y pescaste tus maletas, hiciste los acuerdos con el gobierno entrante y te Y fuiste. Shaolin Y Bombay. dejaste Isabelín Bombay, como dicen ustedes. Entonces, en mi opinión, es un tema interesante, ¿eh? Yo no sé si los compañeros y compañeras y compañeres de la Convención Constitucional van a incorporar ese elemento dentro de las modificaciones. No es lo más importante, pero no deja de ser importante, como se ha demostrado. Oye, pero Claro. mira, la política ha estado muy, 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 muy movida. Mira, bueno, partimos la semana con la elección de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, que, oh, generó todo un escándalo porque se demoraron nueve votaciones en elegir la convención. Entonces, oh, espantoso, espantoso. Figúrate tú que la tercera, editorializó con el eslogan de que había sido una elección tortuosa. ¿Tortuosa? Después, el inefable Sebastián Edwards, economista, amigote de Sebastián Piñera, ¿no? Ese se pasó de la raya. ¿Tú sabes lo que dijo? Que la nueva convención, la nueva mesa directiva, no representaba al pueblo. No. No. ¿Y sabes por qué dice que no representaba al pueblo? Porque uno era doctor y la otra presidenta era odontóloga, al igual que el que os habla, y además era doctora digamos, en salud pública. Entonces, era de la élite, no representaban al pueblo. Figúrate tú, Sebastián Edwards, ¿no? Defendiendo al pueblo, según él. Pero increíblemente, Oye, la dictadura de de la salud, ¿ah? Algo por el estilo. exactamente. Pero es más, fíjate que hubo un articulista del diario La Tercera, un tipo que habla sobre cultura, ese se pasó de la raya, porque dijo que la elección había sido kafkiana. Kafkiana. ¿Ustedes saben lo que significa kafkiana? Absurdo. Bueno, Angustioso. digamos, es una acepción, porque kafkiana, digamos, relata a Franz Kafka, que es un Un cuentista, escritor. un escritor, ¿cierto?, célebre, lo que significaría que en alguna medida esa elección tendría que ver con la metamorfosis de una persona que se convierte en El escarabajo, escarabajo. No, no, claro, haciendo. pero exacto. Pero Kafka, con su libro La Metamorfosis, con su libro El Castillo y con su libro sobre el juicio, unos juicios, digamos, que eran tan, digamos, eran tan tortuosos que ahí empezó el concepto de kafkiano. Pero ¿qué tiene que ver eso con la elección de la Convención Constitucional? O sea, aquí se le soltaron las trenzas a todos los tipos que tienen posibilidad de hablar, de escribir, porque no tenían de qué otra cosa escribir. Y fíjate, ¿sabes cuál es el tema de fondo, querido amigo Raúl Acevedo? Que los que hoy día son mayoría en la Convención Constitucional no son de apellido Edward, no son Alessandri, no son Larraín, no son Mate, no son del Río, o sea, no son de las élites oligárquicas de este país. Es el tema Oye, que pero una consultita. Si bien toda es la que usted quiera hablar. cierto, fue un gran ejercicio democrático, porque así hay que verlo al final del día, ¿cierto? Sí, Entre claro. medio hubo unas intríngulis, unas cosas
que valdría la pena comentar, porque en un momento dado, digamos, se produjeron encerronas, ¿cierto? Tiraron gente, lo objetaron, tira para allá, tira para acá. Eso, si bien es cierto, es parte del ejercicio democrático. Es interesante también hacer un análisis de cómo esas fuerzas que pretendieron instalar algo salieron, digamos, trasquilados. Como gato mojado del mambo. Claro. ¿No? Entonces, eso sería interesante también ver ese entremés. Pero la diferencia está, Raúl, en que eso se hizo público. Se hizo público. No hubo cocinas, ¿no? No hubo cocinas a los Saldívar, ese pequeño dirigente demócrata cristiano, tristemente célebre a esta altura de la vida, ¿no? No hubo esa cocina, o sea, se conoció el hecho de que los socialistas levantaron una candidata de apellido Reyes, que resultó que tenía más antecedentes que el cabro Carrera, ¿no? Por decir algo. Entonces la tuvieron que bajar hasta, en fin, a todo una martingala que finalmente se transparentó. Mira, yo no le encuentro Oye, nada. Oye, nos dicen acá que más respeto con el cabro Carrera. Claro. Oye, no, la verdad es que no quiso ofender a la compañera Reyes, pero me pareció que la utilizaron muy mal, porque ella sabía que tenía antecedente, igual aceptó, y el PS dentro de la convención, convenció al Frente Amplio para que votaran por ella. Entonces ya esa cuestión, fea la actitud. Oye, pero mira, más allá de eso, yo creo que una de las cosas importantes es la que tú señalaste al principio, que yo quiero profundizar sobre ese tema, que es el famoso tema del litio. El litio. Porque mira, lo que no se ha dicho, o se ha dicho poco, es que el litio tiene, como diría un católico observante, un pecado de origen. Y el pecado de origen, querido Raúl, es que es una opción anticonstitucional. Tú sabes que la Constitución reformada el año 1971, en la época de la Unidad Popular, que nacionalizó el cobre y todos los minerales, estableció fehacientemente que no se podía concesionar ni el petróleo ni el litio. Eso hizo lo mismo Pinochet, con todo, digámoslo claramente, con todo lo hijo de puta que era, el tipo dijo, no, eso tiene que seguir igual, ¿no? Tiene que seguir igual. Por lo tanto, ¿no es cierto? No se podía concesionar ni el litio ni el petróleo. Pero claro, su yerno, la dote, po, tenía que entregarle una dote a la hija, y la dote fue el litio. Eso que la Concertación dijo que iba a revisar todos los convenios el año 1990, las WIFA, no revisó nada y siguió el litio concesionándose. Y claro, está concesionado hoy día hasta el año 2030. Y la nueva licitación de Piñera es hasta el año, creo que hasta el año 40, ¿no? Oye, pero sigue siendo un tema entonces inconstitucional. Sí, bajo lo que tú planteas. Sí, sí. Mira, nuestro amigo en común. ¿Por qué la Constitución del Pinocho mantuvo, digamos, esos puntos de la Constitución? Sí, claro. Por eso que el petróleo no nunca fue concesionado. Uh-huh. Pero el litio surgió de la noche a la mañana, como yo te digo, como una dote para la hija de Pinochet, que se la pasó a su yerno. Y claro, como fue durante la dictadura y después esta democracia, en la medida de lo posible, de tu amigo Elwin, siguió con la idea, y claro, después ya pasó la vieja, y todo esto de revisar los acuerdos a buena parte, y claro, ya se estableció como un criterio, un sentido común. Tú sabes que en nuestro país eso es muy común, ¿no? Que es como el famoso... Claro, pasarlo, digamos, así como por mantequilla. El Villalobos, ¿no es cierto? El Villalobos, claro. ¿No? Y de los 300 millones de pesos de, digamos, que fueron digamos, estafados por Carabinero, él 67 millones se lo echó al bolsillo, y entre medio, claro, la Michelle Bachelet aplaudió, le puso escarapela, no sé. ¿Qué era regaloncito más, de la Michelle el viejo ese? Po. Claro, entonces sí. Esa es otra caída de la Michelita. Bueno, sí. Pero en fin. Pero mira, el tema es el siguiente. A ver. El tema preocupante, querido amigo,
es que en una entrevista que le hacen a Willy Craft. Willy Craft es el asesor en temas de minería del gobierno de nuestro querido amigo Boric, ¿no? Entonces, a él lo entrevistan en La Tercera. Sí. Y es una entrevista preocupante. ¿Por qué una entrevista preocupante? Porque, mira, él reconoce en esa entrevista que ellos no tienen ninguna posibilidad de conocer la licitación, ¿no? Y cuando se reunieron con el ministro de Minería del gobierno de Piñera, el gobierno de Piñera les dijo, no, si esto es así, así ya está. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? Expresamente dicen, dicen, nos dieron a entender. O sea, este asesor le pregunta al ministro, dice, oiga, pero ¿qué pasa con esta concesión? Entonces, el ministro le contó un cuento que le dieron a entender que estaba todo en regla, ¿no? Pero ¿cuál es el tema que lo denuncia este Willy? Que esta licitación no contempla aspectos centrales como es la protección de las comunidades. O sea, a buena parte, o sea, se hizo a la rápida. Le dijeron a Piñera, oye, Piñera, te quedan 2 meses de gobierno, tira esta licitación, sí, la tiró. Y esa licitación se aprueba el 14 de enero. Enero. O sea, en 4 días más. Y ojo, ¿quiénes postulan a la licitación? Postula una empresa china, ¿no? Una empresa china. Postula una empresa de Francisco Javier Errázuriz, el de los pollitos, po. El de los pollitos que hoy día es dueño de unas minas en el sur, ¿no? En Punta Arenas, tengo entendido. Bueno, y es dueño de casi toda mi región, pues. Bueno, en buena hora, pues, compañero. Usted debiera estar feliz de estar ahí con los Errázuriz. Oye, Es ¿pero quién dueño más de la postula? mayoría de los bosques que hay aquí alrededor de Michelén. Ya. Oye, ¿quién más postula? Postula Sokimish. Porque se licitan, ¿qué es lo que se licitan? Se licitan 5 estructuras de 80 mil toneladas cada una. Territorio, ¿no? Entonces, así están sobándose las manos. Oye, pero no Bueno. les vaya a salir el tiro por la culata porque leí también, entre medio de ¿Ya? todo este majamama, que están desarrollando para las baterías, para estas baterías, digamos, que usan el litio, están desarrollando el reemplazado el litio por sal. Así que no hay hacer cosa que se les vaya el carajo el negocio. Sería entretenido, digamos, verle la cara, porque tampoco me alegra, digamos, de que nosotros perdiéramos una situación como ya la perdimos con el salitre en un momento dado. Claro, Chile, fíjate, pero el tú sabes. salitre era en parte el sueldo de Chile en algún momento y los alemanes salieron con el salitre Y sintético. artificial y chao pescado. Pero tú sabes la diferencia increíble, ¿ah? Tú sabes que el salitre no se concesionó, No. se vendió. O sea, los ingleses eran dueños, así, este salitre es mío, en territorio chileno, pero es mío. La diferencia con las concesiones, ¿no? Porque las concesiones son una suerte de arrendamiento, ¿no? Pero cuando tú dices la sal común y corriente, Sal, NaCl, señor. cloruro de sodio. Sí, señor. Mira, me Mol conque, dos moléculas, para ser más exacto. Dos cómo estoy para la moléculas de cloruro de química? sodio. La Oye, molécula estable, digamos, claro. doble. No, o Oye, sea, sería como todo un show eso, ¿eh? Pero bueno, eso pero mira, está ¿cuál es el, en pero experimento. fíjate, querido Raúl, ¿cuál es el tema de fondo? ¿A qué conclusión política llego yo? A ver, doctor. Porque mira, lo que se está concesionando, según el gobierno, es el 4% de las propiedades del Estado. Pero según el experto del gobierno de Boric, dice que no, es el 25%. ¿Pero qué significa? Uno u otro significa que el 75% todavía sigue siendo parte del Estado. O sea, tú puedes desarrollar una industria del litio estatal. Pero ¿a qué nos lleva esto, querido amigo? A un tema político muy de fondo, que yo creo que está en el sustrato de la situación política de hoy. ¿Y cuál es?
¿Cuál es la contradicción hoy día, querido amigo? Mira, yo estoy viendo que la contradicción se está generando entre aquellos que postulan el neoliberalismo ortodoxo, extremo, el CAS, la UDI, toda esa tracalada de ultraderechista, y un neoliberalismo moderado, apaciguado. Porque fíjate tú, lo que dice este Willy, encargado de minería del gobierno de Boric, dice, bueno, nosotros no vamos a tocar ni a Sokimich, ni Albert Mao, que es la otra empresa australiana del litio, que también tiene una buena cantidad, no los vamos a tocar y vamos a plantear el tema del Estado de una empresa estatal. ¿Pero a qué te lleva eso? Te lleva a que hay un neoliberalismo, digamos, amortiguado, ¿no? Entonces, el gobierno de Boris tiene un tremendo desafío de demostrar hasta qué punto está dispuesto a que esta consigna de antineoliberal se transforme realmente en una realidad. Yo lo veo difícil. Bueno, ahí, como ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, vamos a ver cuánto pesa efectivamente la calle, po. El tema de nuestro querido Carlitos Torres, que siempre nos está recordando de que la calle va a ser, como quien dice, el vigilante de la conducta de este nuevo gobierno, que promete mucho, pero que en un momento dado parece que va a tener que conceder, sobre todo con los grandes poderes. Exacto. Bueno, ahí va a haber una pugna. Oye, ¿y qué implicancia podría tener esto de materializarse de este modo, digamos, la concesión del litio con respecto a la proyección a otros minerales, digamos, el caso del cobre o del petróleo, por ejemplo? ¿No sería un antecedente como para que empezaran? Porque ganas tienen de meterle las manos a Codelco hace rato. Sí, pero mira, interesante la opinión que tú tienes, porque resulta de que ¿quién estaría en condiciones de desarrollar la industria estatal del litio? Es Codelco. Porque ya Codelco está elaborando un desarrollo en una parte de los salares, ¿no? Marihuanca, no sé cuándo, no me acuerdo mucho el nombre que tiene, lo anoté por aquí, ¿no? Oye, me sonó parecido a Castellanca, podrían ponerle Castellanca, ¿cierto? Como homenaje. Claro, exacto, como homenaje. Mira, lo que pasa entonces, pero el tema, digamos, es que la industria estatal del litio es una posibilidad real, sí, pues. Es una posibilidad real, ¿no? No existe ningún elemento que te impida eso. Claro. Porque el Estado sigue siendo dueño, aunque se haga la licitación, del 75% de las propiedades que todavía no están explotadas. Claro. El Estado. ¿Te fijas? Entonces es un problema también de decisión. Ahora, eso nos llevaría, en términos de la política global, a que vamos a estar dando pasos, digamos, lentos, de acuerdo a las circunstancias, entre este neoliberalismo ultranza a un neoliberalismo moderado, a un tipo de economía parecida a una economía keynesiana, de desarrollo de cierta industria estatal. Entonces, va a haber, hay una pelea, digamos, interesante que está por venir, ¿no? Pero mira, respecto bueno, a lo que tú decías, y todo en la calle, esto tiene que ser al final del día también un poco materia de la convención constitucional, pues, o sea, si la nueva Carta Magna, digamos, se pronuncia al respecto de los bienes estratégicos comunes del país y todo eso, digamos, entran en revisión todas estas maniobras, ¿no? Claro, lo que pasa, Raúl, es que efectivamente hay un proceso que está tocándose con los debates de la Convención Constitucional. Pero la Convención Constitucional, la situación no está tan clara, ¿no? No está así nítida. Porque fíjate, tú debes saber, y es importante que lo toquemos, que hay un proceso de recolección de firmas. ¿Sí? Para que los oyentes sepan,
tanto chilenos como chilenos en el extranjero, que si tú logras reunir 15.000 firmas, tú obligas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Obligas a la convención a discutir el tema. Ese tema puede ser aprobado en un plenario por mayoría. Me explico. Ya están listas, por ejemplo, las 15.000 firmas para el tema, bueno, hay temas diversos, ¿no? Ya están 15.000 firmas, por ejemplo, suponte tú, para la libertad religiosa. Como si en Chile no hubiera libertad religiosa, pero en fin. Entonces, claro, ese va a ser un tema que va a estar acuerdo, que quién está en contra de la libertad religiosa, ¿no? Si ese acuerdo de las 15.000 firmas por la libertad religiosa pasa al plenario y se aprueba, para que quede en la redacción de la Constitución tiene que tener los dos tercios. Igual con el tema del cobre. Tú sabes que la firma para la renacionalización del cobre, del litio y del oro lleva cerca de 14.000 firmas, o sea, estamos casi listos. Pero lo mismo, po. Eso implica que que se tiene que discutir en una plenaria. Estos son patrocinios, ¿no es cierto? Son Las firmas. patrocinios, exactamente. Patrocinios, Es muy como bien para que dicho. la gente vaya así como enchufándose cuando le pongan en las noticias el patrocinio. Se trata de eso, de Exacto. conseguir firmas, digamos, un Exactamente. quórum de firmas para que entre, digamos, en discusión en la convención Claro. constitucional. Está de la misma forma, ya está cercana la cantidad de firmas para terminar con la AFP y establecer un sistema de reparto. Pero ya tiene la firma un sistema que especifica que los fondos de pensiones son propiedad de cada uno de nosotros. O sea, que es contraproducente con el término de terminar con la AFP, ¿no? Claro. Entonces, hay una serie de aspectos que van a estar en el debate permanente. Oye, Y hay una instalación que a mí me preocupa bastante, a propósito de la AFP. Me voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, después seguirá su brillante desarrollo, doctor, pero a mí me parece como peligroso que la gente hoy día tenga esa parada de que yo quiero mi plata, mi plata. O sea, si se produce un cambio y vamos a un sistema solidario, mi plata ya no es mi plata. claro, Pero está exactamente. metido, digamos, el régimen neoliberal instaló en la gente eso de que mi plata, mi propiedad, y esa la defiendo a mordisco, ¿ya? Pero resulta que, supongamos que exitosamente, digamos, en la convención se logra, digamos, doblarle la mano a la AFP y empiezan a dejar de ser mi plata, sino que es la plata de todos nosotros, el concepto de colectividad, y la gente se va a parar en dos patas cuando se den cuenta, digamos, el contenido del asunto, porque la gente hoy día quiere su beneficio, está muy metido en la ciudadanía en general, mi weá, mi weá. Claro, No se pero mira, metan si con mi weá. esto es parecido a que si tú hoy día, que suponte tú que tú le pagas a Fonasa, ¿no? El 7%, tú después digas, oye, devuélveme mi plata. Sí, pues claro. O sea, no, tú pagaste un seguro permanente y esa plata no se devuelve. No, Y pues. si tú te enfermaste, claro, ahí viene la retribución. Es lo Claro, mismo con el sistema de reparto. claro. No, si tu plata está ahí, pero cuando tú jubiles te la van a empezar a dar mensualmente. Exactamente. No, es que yo quiero que esa plata quede para mis hijos, que tus Entonces, hijos que trabajen. no, Sea, ¿te fijas? Pero claro. Es que mira. esa es una notable diferencia que la gente todavía no percibe. Porque es que se nota cuando se ha pedido, digamos, el tercer, cuarto, quinto, duodécimo retiro, ¿no es cierto? La gente reclama, sobre todo yo lo noto en las redes, así, quiero mi plata, mi plata. Ya, claro, hoy día es su plata, ¿cachai? Pero el día de mañana esta cuestión tiene un giro, digamos, cambia y ya no es tu plata, viejito. Empieza como a ponerte en remojo y a pensar de que es un beneficio colectivo, ¿no? Pero la Exacto. gente tiene metido, digamos, por 50 años de neoliberalismo, acá, bueno, un poquito menos quizás, pero por ahí anda,
No, por ahí anda. Sí, Pero mira, instalado, digamos, el tema de la propiedad privada, que otro tema que sería, que va a ser súper importante, digamos, que se trate a la debida altura en la Convención Constitucional el derecho de propiedad. El derecho de propiedad hoy día, yo creo que es donde más va a ladrar fuerte, digamos, la derecha cuando se empieza a debatir el punto ese del derecho de propiedad. Van a tratar de mantener todos sus claro. privilegios y todas sus Pero granjerías. el caso más concreto es el agua, bo. Sí, pues, Porque sí. aparentemente ya también el tema de la propiedad de los bienes comunes del agua va a ser mayoría, Claro. pero eso no va a significar terminar con la propiedad privada del agua. No, pues, no, pues le van a ¿Te meter todas fijas? las cuñas a vía y por haber, digamos. No, van a quedar en la declaración. El agua es importante para la vida, el Claro, agua es un bien común, claro. pero no, Las esta agua es leyes propiedad mía. orgánicas van a. Claro, esta agüita es mía, la compré Oye, yo. sí, y otra cosa también importante, la gente piensa de que el día en que ya sea aprobado, digamos, en este plebiscito obligatorio, vayan sabiéndolo, va a ser Sí. obligatorio el ir a votar por ese plebiscito. Aprobado eso, listo, entra a correr. No entra a correr nada, pues ahí vienen recién las leyes orgánicas. Y creo que tú lo comentaste en algún momento que la ley, por ejemplo, del divorcio se demoró cuánto tiempo, digamos, 12 años, 12 años. 12 años. Entonces aquí tendríamos así como para ratito todavía, digamos, para pa poder ver materializadas los incisos, digamos, de la nueva constitución. Sí, Esto pero mira, es un tema. hay temas que también han saltado a la palestra que son súper importantes. Por ejemplo, el tema de del Gualmapu o la Araucanía. Oye, la doctora Isquia Siches planteó el diálogo incluyendo la CAM. ¡Oh! ¡Escándalo! ¡No! Terrorista. El Diego Walker, este demócrata cristiano, que dijo que él no había leído el programa de la Michelle, pero tenían como cuatro ministros, pero no. Ese Walker dijo, no, dijo, por favor, no a la violencia, no, figúrate tú los demócratas cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que aquí en este país la gente se olvida y los periodistas también se olvidan. Oye, tú sabes que el gobierno de Piñera auspició el pacto de paz con la FARC y Colombia y se hizo en Cuba. O sea, la derecha participó en el diálogo con la FARC. Entonces, no, la CAM, no, por favor, los Es violentistas. que, es que, es que además Walker y los Walker tienen una inmensa cantidad de participación en los derechos de agua, son dueños de derechos de agua acá en Chile. Oye, los mejores Walker que hay, en realidad el mejor es El Johnny Johnny Walker. Walker, es Johnny Walker, lejos por lejos. Así que, La etiqueta negra, sobre todo. exacto, a ese tenemos que ponerle todas las fichas. A estos ocho Oye. Walker, nada. Oye, entonces a mí me parece que en este país es interesante, oye, que se digan estas cosas y ojalá que nuestro programa se difunda, porque lo que yo veo es que hay una, ¿cómo te dijera? Los medios de comunicación que controlan la alta burguesía, oye, son, pero Oye, pero increíble. dame un puntito. Interesantísimo lo que hizo el periodista Gutiérrez en La Red. Dijo, La Red no funciona más con el rating. Esa es una señal muy buena para la prensa alternativa, porque ellos se zafan ¿cómo se llama? De la presión que significa esta cuestión del rating, porque eso redunda en el tema de los auspicios. Y los auspicios son los que controlan, al fin y al cabo, la televisión. La O sea, parrilla, la parrilla. exactamente. Si usted no es informado debidamente, amigo y amiga, y amigue, como dice aquí el doctor, si usted no es bien informado es porque los auspiciadores presionan para que las
el editorial, digamos, de las noticias esté con tijerita. Las tijeras Exacto. no las pone Piñera, por todo lo penquita que sea él y su equipo de pelafustanes, los que le ponen tijera a la editorial de los medios son los auspiciadores. Por lo tanto, es una muy buena señal del periodista Gutiérrez el decir que hoy día la red ya no opera más con ha llegado nuestro amigo Ricardo Tamayo, así que por favor, saquémosle trote a la parte cultural. Tarán, 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 tarán. Yo tuve un pequeño problema doméstico, pido las disculpas del caso, se me habían quedado todos los ingredientes del almuerzo de mañana en la librería. Y tuve que partir corriendo a buscarlo. Digamos las cosas como son. Nosotros estábamos especulando con que lo habían mandado a comprar pan, compañero. Una cosa así, no, si el pan lo traje, pero el resto de las cosas no volvía. El pollo, todo eso se me quedó allá. Yeah. Oiga, Carlos, ¿qué le pasó a Carlos? Carlos, no, Carlitos, tuvo un problema serio. Tuvo un problema serio, ya. Pero nosotros aquí estuvimos especulando y diciendo que él nos pidió las vacaciones y como este verano viene bien sucedido, digamos, con el tema político, sobre todo la elección de ministro y todo eso, no le dimos las vacaciones a Carlito. Entonces, en una señal de rebeldía, hoy día se hizo el enfermo. No, tiene así, así me gusta la gente, rebelde. No, está con un problema personal. Me acordé por este libro que tengo en la mano acá, mira. Oye, mira, Ricardo, a ver, aclárame, mira, por mira, favor, mira. El Mir de Miguel, Mish. Ricardo, aclárame... Hoy día hay un efemérides con Jorge Tellier. ¿De qué se trata esa efeméride? Me pillaste. También te pillé. Oye, ahora, me sorprendiste, me sorprendiste. Ahora sí que estamos mal, porque Ricardo Tamayo es, pero el Yo sabía que hace en estos días algo pasaba con David Bowie, creo que el Natalie. Sí, claro, el fallecimiento. El aniversario de la muerte del gran David Bowie, claro. El Duque Blanco. Claro, bueno, y de el natalicio de Gabriela. De Gabriela, exactamente, Gabriela Mistral. Pero también yo consigné el fallecimiento de Michael Lang, el quien fuera uno de los dos, digamos, son dos, claro. En realidad, personajes que idearon y produjeron el gran festival de Woodstock, que cambió, digamos, la historia de la música popular, del rock específicamente, en el año 69, ¿no? Sí. 400.000 espectadores en un festival que no esperaba ni la mitad, digamos, de esa asistencia, y donde se produjeron tremendos signos, digamos, de libertad, que algunos en esa época jugaron como libertinaje, ¿no es cierto?, y condenaron, pero también sirvió el hecho de que esto fue filmado y convertido en una película que... finalmente llegó, digamos, a distintas partes del orbe, contagiando. Acá en Chile se hizo el Festival de Piedra Roja, poquito tiempo después, y en varios países del mundo, digamos, se emuló esto. Ya habían habido otros festivales, Big Sur, ¿cierto? Bueno, ahí te la dejo, servía, digamos, como para que... Sí, complete. Pues, aparece Michael Lang en la película. En Michael este Lang, claro. Aparece ahí este crespito. El de la moto, este porque. Chico, el de la moto. El claro, de la moto, claro. Aparece ahí en varias escenas.
El documental, además, como testimonio cinematográfico, re interesante, de los primeros documentales en usar la pantalla dividida, que ha sido Exactamente, un recurso que después como se esta que ha. tenemos Como acá, po. esto, como esto que tenemos acá, precursor del Zoom, Buston, ¿verdad? Claro. No, y notable, o sea, es Jimi Hendrix tocando el himno nacional de Estados Unidos, Joan Baez, Janis Joplin, Oye, Fingers After. y ahí hay una anécdota re buena en Woodstock, sobre todo con Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix toca el último día y con un público que ya prácticamente se habían ido casi todos, po. Claro. Ahí, Pues y el gran Jimi Hendrix, que hoy día es considerado, digamos, la guitarra rockera más importante de toda la historia del rock. y en muchos países como Chile pudimos decir, así que esto era el rock, Claro, esto es lo que era el rock. Porque acá, claro, escuchábamos, no sé, la nueva ola, los Beatles en el esa rock aquí época. en Chile era Luis Dimas y los Twitters. Claro. Entonces, escuchamos a Hendrix y quedamos Y peinados Pat para atrás. Henry, claro, No Pat te Henry y olvides los de Diablos Pat Azules. Henry. Con todo Con Pete respeto Black. a los compañeros y a los colegas, digamos, artistas, pero hay una distancia abismante, digamos, entre esas expresiones. Los bric-a-brac, ¿te acuerdas También, de los claro. bric-a-brac? Oye, pero ojo, aquí en Chile habían unos rockeros que no eran conocidos. Los Vidrios Quebrados, por Los ejemplo. Vidrios Quebrados, Claro. los Max, Los los Takers, los Max. Trapos, los Max. Claro. Gente, digamos, que incursionó en el rock antes del Festival de Woodstock, pero Sí, pues. que aquí no había quórum para ellos. Es algo parecido a lo que pasa con el canto popular, ¿eh? O sea, que en algunos años más nosotros vamos a ser estudiados, digamos, por En las gente, digamos, universidades. ¿ya? En las universidades, el Pancho Villa, el pobre Raúl Oye, o por los Acevedo. arqueólogos. Claro, Por los claro. arqueólogos. Estamos haciendo trabajo para los arqueólogos del futuro, po. Como dice el Modestamente. Grupo Congreso, como dice Claro. el Grupo Congreso para los arqueólogos del futuro, pero Claro. ya hay estudios al respecto a este gran libro que es Canción Valiente, de la Marisol García, es un buen antecedente de un estudio en torno al canto popular chileno, a la historia del canto Claro. popular. ¿Dónde Yo está Raúl Acevedo, güey? sí, Sí, ahí pero lo entrevistan a en ese Raúl, sí. libro fíjate que hay un asunto, ¿eh? Que yo creo que es súper necesario completar, porque la misma Marisol García dice que es una playlist, ¿no es cierto? El libro es una playlist donde ella casi enumera y menciona, digamos, a los personajes que están en cuestión en el desarrollo del canto valiente. Y en eso no solamente habla, digamos, de tendencias como las de los cantores populares, sino que mete a los rockeros, mete incluso a la canción melódica como la de Lucho Barrio, ¿cierto? Porque también ellos hicieron su contribución, la misma Cecilia, por ejemplo. Entonces, Claro. claro, ella hace una playlist, pero como que ahora falta el libro o los libros, digamos, del desarrollo de ese material, porque, o sea, cada uno de estos personajes puede ser parte, digamos, de un libro, ¿no? Entonces, Claro, y ahí falta la contextualizando un profundidad. poco, ¿ah? ¿Ah? Claro, ¿Perdón? falta la contextualización. ¿Qué Exacto. estaba pasando socialmente, políticamente, Exacto. Exacto. culturalmente, mientras ustedes estaban cantando? O sea, Exacto, claro. ¿en qué contexto? Porque no No. están ajenos a la realidad del país, y esa y eso es lo interesante del canto popular, Claro, ¿ah? ahora, No está ajeno a la eso ha realidad sido del una país. crítica que se le ha hecho al libro. Yo veo que en realidad la misma Marisol lo define como el libro como una playlist. Entonces, o sea, no le pidan más de lo que ella, y es un trabajo muy acucioso, ¿eh? Que no es de un mes, y son años los que estuvo Marisol haciendo investigación. Doy fe, digamos, de ello. Ella es una periodista muy, muy profesional, muy preocupada, digamos, y a cada personaje que incluyó, digamos, en ese libro, hubo una entrevista, y no entrevistas muy cortas, digamos. En el caso mío, y perdón la autorreferencia, digamos, nosotros tuvimos una entrevista de algo así como 4 o 5 horas para que ella lo resumiera, digamos, en unas pocas páginas. Claro. Entonces, no, pero
Tiene razón, Ricardo. Ahora hay que contextualizar, digamos, esa historia y es lo que viene para adelante. Y nos fuimos, digamos, en la volada porque Michael Lang entonces dejó de existir, producto de, parece, de un cáncer en Estados Unidos, su país natal, y con 77 años. Oye, es increíble ver cómo todos estos cabros que dieron vuelta, digamos, al mundo, hoy día ya son veteranos, ¿no? Y resulta hasta en algunos casos un poco entre chistoso y curioso ver cómo algunos han tratado de mantener ese aspecto, digamos, juvenil. El caso, por ejemplo, de los Rolling Stones, ¿no es cierto? En que cuando la cámara hace un close-up se ven, digamos, las arruguitas, ¿cierto? Las marcas del tiempo, pero desde lejos con unos atuendos así como muy juveniles. Entonces, como que hubo una resistencia, digamos, a envejecer en esa generación. El caso de Michael Lang parece que él vivió más honestamente, digamos, su edad. He visto fotos más actuales de él. Y en realidad él ya tenía una pinta así ya como de caballero, así de edad, ¿no? Un señor. Claro, un señor. Pero hay varios rockeros que han tratado de mantener el look ese de que tenían cuando jóvenes y están algunos bien guatoncitos, arrugaditos. Yo me acuerdo en Busto, que en la película Busto, ¿sí?, que aparece Crosby, Stills, Nash, sí, and Young, sí, y como que ya eran teclos en ese tiempo, sí, ya eran como viejitos, sí, en esa época. Sí, sí, el Graham Nash Day tenía una punta de años ese viejo. Claro. Sí, claro. No eran, bueno, andaban casi todos esos artistas que estuvieron ahí, andaban, eran treintones, digamos, no tan cabros, sí, no eran. Pero sí, hay un caso bien especial, el baterista de Santana, ese cabro tenía 18 años. 18 años. Y chuta, hoy día ya está en los 72 y es de uno de los más jóvenes, digamos, de ese festival. De ese, los vecinos. Bueno, ahí está Hendrix y Janis Joplin, que ellos mueren a los 27 años. Sí, el famoso club de los 27. Exactamente. Jim Morrison, bueno, ¿qué edad tenía? 27. También. 27, el club también, de los 27. También. Claro. Muere joven y deja un bonito cadáver, ¿verdad? Exacto. Eso decía Jim Morrison, ¿verdad? Sí. Claro. Vive rápido y deja un bonito cadáver. Y entre las pérdidas que tuvimos en estos días, el cine tuvo que lamentar dos. Sidney Poitier. Ah, sí. Al maestro, ¿no?, con cariño. Maestro con cariño. Y esa gran película que es Adivina quién viene a cenar. Adivina quién viene a cenar. Claro. Es un alegato contra el racismo en una época en que en Estados Unidos estaban prohibidos los matrimonios interraciales. Sí, pues. Entonces, en ese tiempo ya el cine se estaba haciendo cargo de estos problemas. Oye, es curioso que Al maestro con cariño, habiendo sido una película que impactó bastante, digamos, en su momento, a los dos años ya nadie se acordaba, y lo digo por lo siguiente, porque se anexó, digamos, a esa película una canción que fue también muy de ranking, que la cantaba una cantante británica que se llamaba Lulu. Ella tuvo un matrimonio con uno de los VG, no me acuerdo con cuál de los VG, pero se casó con uno de los VG y esta Lulu hacía el tema central de esa canción. Bueno, la película pasó tan rápido, digamos, salió en los rankings tan rápido como salió, digamos, la canción, ¿eh? A pesar de que la canción tuvo su éxito, pero nunca más. Sin embargo, se transformó en un clásico, en una película que todo el mundo recuerda actualmente. Mm. Y era la película en la que inmediatamente nos acordábamos al mencionar a Sidney Poitier, sí, al maestro con cariño. Claro, ¿eh? Claro. Se transformó en un clásico, se terminó transformando en un clásico. Y falleció también esta semana Peter Bogdanovich, el director de cine, el que hizo esa tremenda película que es The Last Picture Show, y que es, la película es una declaración de amor al cine. ¿Qué pasaba con la juventud en un pueblo chico de Texas?
cuando llega al cine, cuando por primera vez se instala una sala de cine, ¿ah? Es una declaración de amor al cine. Uno de los directores de cine de Hollywood de los 70 que hacían un cine muy fino, un cine hecho con mucho cariño, ¿ah? No esta fábrica de salchicha en la que se transformó después Hollywood, ¿no? Esa era la época dorada del cine de Hollywood, que alcanzó a durar por lo menos 20 años. Oye, Y yo. hay artistas, Ricardo, hay artistas hoy día que tienen una calidad, pero así increíble. Yo, el caso, por ejemplo, de Lady Gaga. Yo, Lady Gaga, supe de ella por mi hija cuando era más Lolita, cuando tenía como unos 15, 14, 15 años, le empezó a gustar la Lady Gaga y escuchaba unas canciones que eran bastante bobitas, así por decirlo. Pero yo he visto videos de la Lady Gaga y es una tremenda artista, una mujer que tiene un talento musical, sobre todo espectacular. Ella canta, tiene un registro de voz espectacular, toca piano. Sin embargo, con toda esa calidad, digamos, de artística, por decirlo así, el arte como que cuesta bastante que tenga esto que estás diciendo tú, ese contenido profundo que tenían. Lady Gaga hizo un concierto a fines del año pasado y grabó un disco con Tony Bennett, Sí, lo he visto. claro, este crooner de jazz, y le hace Sí. un homenaje a Tony Bennett. Estaba cumpliendo el año pasado 92 años y Sí. ella fue la anfitriona de su cumpleaños en un teatro de Broadway. Y ese concierto es espectacular, anda por ahí circulando para que lo vean, porque No, ese está concierto muy es bonito, extraordinario. pero eso me llama la atención, que con la tremenda calidad que tienen estos exponentes, no logra la globalidad dar cuenta de lo que tú estabas recién mencionando, que hay en esa época hay un feeling, un contenido más profundo, digamos, como globalidad en el cine, en la música. Estábamos hablando de Woodstock y ahora estamos hablando de Vodanovic y de un montón de cineastas, digamos, tremendo, no Y solamente los de, claro, gringos, sí, pues, no, claro, el Herzog, cine europeo los está lleno alemanes. de eso, exactamente. Y sí, pues bueno, Lady Gaga también es un ejemplo, pero en la música yo creo que pasa el siguiente fenómeno, que, claro, Lady Gaga se acerca al jazz, toma esto otro, pero para ser una estrella mundial tuvo que estar cerca de esa canción pop, esa canción pop bastante edulcorada, sin mucho sustento, Fome, fome. bastante fome. Entonces, ¿pero qué es lo que vende finalmente? Sepo. Esta española, por ejemplo, que venía del mundo del flamenco, Rosalía, espectacular, pero tiene que terminar cantando reggaetón y trap, Sepo. porque si no, no la pescan. Sepo. Y es lo que le va a pasar a Raúl Acevedo, que aquí estamos con. Ojalá Dios quiera que no. Soy No, ateo, por pero supuesto. a esta altura tengo que entrar a invocar a Dios para que no pase eso. Por Pero supuesto, oye, por pero supuesto. mira, qué Oye, interesante, Ricardo, haciendo un paralelo, disculpa. perdona, Eduardo, qué interesante hacer ese paralelo en términos que con Eduardo hace poquito rato conversábamos sobre la mentalidad que hoy existe, instalada, digamos, en el tema de la AFP, en que la gente siente que es su plata, pero que en algún tiempo más podemos pasar a un sistema de reparto, ¿cierto?, en que ya no va a ser su plata, sino que va a ser la plata de todos. Entonces, esa liviandad, digamos, que existe, que está instalada, es mi plata, y con eso es re difícil, digamos, instalar cosas más colectivas. Bueno, lo que tú estás mencionando con respecto, digamos, al arte es más o menos lo mismo. La gente pide basura, entonces les dan basura. Va a ser Y es difícil, un digamos, círculo que eso deje vicioso. de ocurrir si que la gente es la que pide basura, pues. Claro. O sea, Ya, entonces ahora el sí. círculo. Ricardo, una Eduardo. consulta. Mostraste el libro de Miguel Enrique, que creo que son tres tomos, si no me equivoco. Son dos tomos. Dos tomos. Uno va de la fundación del MIR el año 60 en la Universidad de Concepción hasta el año ¿En qué año? 72, 1960. Es ¿Tanto? el primero. El primero parte el año 60
Y llega hasta el 72 y el segundo tomo va del 73 y toda la dictadura, o sea, el himno se asila, Correcto. bueno, Operación Neptune, Retorno. todo eso, la operación Retorno, claro, la operación Retorno, el himno no se asila, Neptune, las embajadas, está todo ahí. Y toma, bueno, está hecho bastante en base a testimonios de ex miristas, de gente vinculada al MIR, y toma algunos capítulos que son bien, según el autor, que podrían llegar a ser bien polémicos, ¿Cuál es, por ejemplo? como la homofobia en el MIR, por Ya. ejemplo, los asaltos a bancos. Es otro capítulo que, según el autor, dice que también podría generar cierta polémica. ¿Qué pasaba con Oye, ese tema? ¿Qué pasaba con el tema de sin el los asaltos? afán de meter una espina, pero tocan el tema de que MIR estaba compuesto en buena parte por harta gente pequeño burguesa. Sí, pues, Ah, también lo absolutamente, tocan, y ya. Ya. claro. Y es algo que nadie puede desconocer. No. Yo creo que todas las vanguardias políticas han sido pequeño burguesa, arrogándose Sí, la claro. representación de un proletariado que estaba por allá. Oye, interesante, digamos, va a ser leer ese libro, ¿eh? Yo les adelanto que estoy escribiendo una biografía de Allende, donde han salido aspectos interesantes de la relación de Allende con el MIR. Y sobre todo de Tati Allende, su hija, con el MIR. Claro. Pero no voy a adelantar nada, digamos. No, pero lo que quería decirles es que me parece súper interesante que aparezcan estos libros, porque en uno de los encuentros últimos que tuvimos en este espacio, hablamos sobre el tema de los 30 años del derrumbe de la Unión Soviética y hablamos de los 63 años del triunfo de la Revolución Cubana. Y aunque pareciera ser que no tienen mucho que ver, yo creo que sí tiene que ver un hecho que ocurrió en América Latina, que fue las pasadas elecciones en Venezuela. No sé si ustedes supieron de que, hagamos un paralelo para introducir el tema. En Chile, en las elecciones pasadas, de diputados, senadores, etcétera, concejales, participaron 3.200 candidatos y candidatas. En las últimas elecciones en Venezuela participaron 74.000 candidatos, ¿no? 74.000 candidatos. Y recientemente, en un estado donde provenía Hugo Chávez, perdió el gobierno con un excelente candidato que era su ex ministro de Relaciones Exteriores, Barraza. De hecho, ahí Barraza se creo que era repitió el la otro. elección, ¿no? ¿Ah? Eduardo, ahí en ese estado se repitió la elección. Claro, y Y perdió el perdió. candidato Sí, de Maduro. Pero lo interesante es que nadie salió a decir de que había sido una elección fraudulenta, ¿vo? O sea, ni los norteamericanos, ni los europeos, ¿no? O sea, cuando pierden es bien, cuando ganan no, eso es fraude. No, pero lo que yo quería decir es que me parece que esta publicación del MIR abre la posibilidad de debatir sobre el pasado de la izquierda, ¿no? De una izquierda que, bueno, al margen de nuestra voluntad, ¿no? Estuvo muy signada, muy condicionada por la Unión Soviética, ¿no? Con los conflictos entre Stalin y Trotsky, las divisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante. Lo que les plantearía, porque en algún momento quedamos de acuerdo en hablar sobre el tema, pero lo que yo les plantearía sería dedicarle un programa o medio programa completo a estos temas, pero no lo vamos a terminar de analizar, ¿no? Pero eso lo dejo como tirado, no sé si a la audiencia le interesa el tema, ¿no? Sí, bueno, vamos a tener que asignar también que la semana pasada nosotros tuvimos problemas de conectividad y es por eso que el programa al final no salió, Sí. porque estuvimos haciéndolo, pero la verdad es que estaba tan malo, digamos, la señal que salía entrecortado, digamos, todas las intervenciones salieron entrecortadas y decidimos al final, el comité, digamos, editorial decidió
sacar, digamos, del aire ese programa que iba a ser algo en realidad muy poco, ininteligible, digamos, no se entendía casi nada de lo que se decía. Pero ahí se planteó, digamos, la posibilidad de hacer este análisis y dedicarle, digamos, un tiempo especial a un tema tan particular, porque hoy día ya estamos a puertas de un gobierno que, al menos por la derecha, es considerado un gobierno izquierda. La izquierda está Tiene distintas opiniones. relativizando aquella opinión, ¿cierto? Y ya, digamos, eso es parte ya un poco de la polémica, ¿no es cierto? De hacer un análisis más en profundidad de cuánta izquierda a estas alturas del partido salieron de toda esa raíz tan dura, hay que decirlo con todas sus letras, pues, eran posiciones muy duras, muy A ver, ¿a qué fuertes. te refieres? No, no te entendí. Que era, y yo te digo, las posiciones hoy día proyectadas, digamos, a lo actual, eran posiciones muy fuertes, muy duras. Hoy La día toda controversia. la La izquierda, controversia. claro. O sea, hoy día tú has tocado varias veces, digamos, el hecho de que en el gobierno de Boric se va a terminar casi haciendo un neoliberalismo blando, ¿no es cierto? En otros tiempos, en esos tiempos, habría sido, pero así como con el hacha, digamos, atacado el capitalismo. Claro. Y hay que borrarlo O sea, del mapa y paredón si es necesario, decían algunos. de hecho, fíjate que lo interesante del MIR, yo no sé si en los libros que escribe ahora el autor Vidaurrázaga, ¿no es? Sí, Ignacio ¿Sí? Vidaurrázaga. Ignacio, él ha escrito otros libros Sí. sobre el tema. Yo no sé si analiza la histórica polémica. Muy particular, ¿no? Entre el MIR y la Unidad Popular, ¿no? Porque, bueno, mira, tiene una idea por tirar algo, ¿no? Por darle además movimiento, digamos, a la polémica. Pero fíjate que hay una declaración que hace el MIR en el año 1973, después del tagnazo de la insubordinación del regimiento blindado número 2, ¿no? Y en esa declaración, el MIR finalmente hace algo que no había hecho durante todo el gobierno de la Unidad Popular, que es que plantea, esto está en las declaraciones oficiales, ¿eh? Que plantea en el fondo terminar con el gobierno de la Unidad Popular, porque plantea la necesidad de un nuevo gobierno obrero y popular. Digamos, lo que quiero decir es que durante toda la época de la Unidad Popular hubo una relación, digamos, muy, muy de caballeros, ¿no? Entre la UP y sobre todo entre Allende y el PS y el MIR. Esto muy ayudado por el hecho de que la Tati Allende era muy cercana a Miguel Enrique, era muy cercana a toda la dirigencia del MIR. Bueno, de hecho, su primo era Andrés Pascal, sobrino de Allende. Entonces, siempre hubo una relación muy, muy, muy cercana. Ustedes deben saber, por ejemplo, que Allende le propuso a Miguel Enríquez, cuando triunfó la UP, le propuso ser ministro de Salud, ¿no? Y obviamente Miguel Enríquez rechazó la idea. Bueno, hay otra anécdota donde donde Andrés Pascal relata él las discusiones que tenía con Allende previa a la Unidad Popular. Y como Pascal Allende se mantenía en su idea, finalmente dice de que Allende le regaló una pistola, un revólver. Le dijo, ya mira, ya que estás por la vía armada, bueno, sé consecuente y ahí tenía una pistola, ¿no? Entonces siempre hubo una relación muy, muy cercana, ¿no? Muy flexible, diría yo. Pero hay un momento, según mi opinión, que es el año 73, después del alzamiento del blindado número 2, cuando ya el MIR decide, en una declaración oficial,
decide, digamos, romper con la Unidad Popular y llamar a la formación de un gobierno obrero y popular, y, o sea, a expresar esta dualidad de poderes que venía planteando el MIR con alguna fuerza de un tiempo a esta parte. Entonces, eso es un elemento. ¿Y por qué lo digo? Con esto termino. Porque durante toda la Unidad Popular siempre estuvo el debate, bueno, ustedes no se acuerdan, eran muy jóvenes, de si el gobierno de la Unidad Popular era reformista o revolucionario, ¿no? Un debate que incluso cuando vino Fidel Castro a Chile, la pregunta, digamos, permanente era, compañero Fidel, ¿usted piensa que Allende es un gobierno reformista o revolucionario? Ya, siempre la misma, ¿no? Entonces, el fantasma, por así decirlo, de la Revolución Rusa estaba, digamos, ahí en los entretelones de la disputa. Oye, pero Fidel también le pone su poquito de pimienta al asunto regalándole el fusil al Chicho, ¿ah? ¿Eh? Sí, bueno, obvio, obvio. No, pero fíjate tú que hay una conversación que tiene Fidel, que se conoce muchos años después, en una entrevista que le hacen a Andrés Pascal, donde Fidel, antes de irse de Chile, se reúne con la Comisión Política del MIR y le dice, compañeros, le dice, aquí el único que puede hacer una revolución en Chile es la Unidad Popular y Salvador Allende. Así que considérenlo. Y es más, le adelanto algo de mi propia investigación sobre el tema de Allende, y es que Fidel Castro, un mes antes del golpe de Estado, le dice a la Comisión Política del MIR, porque viaja una delegación del MIR a conversar con Fidel Castro, viaja Miguel Enríquez y Pascal Allende, y Fidel Castro le dice, ¿saben? Le dice, dejen todo y váyanse al sur. Dejen todo, todo, váyanse al sur, y ahí, porque viene un golpe de Estado y ustedes no nos van a poder enfrentar, así que pues, mejor llévense todo para el sur y ahí establezcan una zona. Interesante, ¿eh? Yo no sé si de las últimas declaraciones, esas son declaraciones oficiales que plantea en otro libro de Vida Urrázaga, Andrés Pascal, ¿no? No estoy inventando nada, ¿no? Bueno. Oye, ¿y de ahí vendrá entonces el tema en el Tume, o no? ¿En dónde? Como un pequeño eco, digamos, como un pequeño eco de lo que les dice Fidel en la escuela de en el Tume. Interesante, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero mira, hay un libro de Eduardo Labarca, periodista vinculado al Partido Comunista. Hay un libro que editó el año 67, 68, donde habla sobre, creo que por ahí tengo el título, no me acuerdo el título, pero habla sobre la época previa a la Unidad Popular. Y fíjate que ahí dice lo siguiente. Dice que las escuelas de formación de oficiales en Panamá, Estados Unidos, para Chile ya la instrucción era la posibilidad de un enfrentamiento en el sur de Chile. O sea, cuando uno analiza y estudia o ve, y yo les propongo que vean el video sobre en el Tume, al final que de cuenta, ¿qué pasó en el Tume? Que 12 combatientes que iban a instalar una suerte, digamos, de inicio de una guerrilla en el sur, en el Tume, en la época del invierno, pero más crudo, se vieron enfrentados a un ejército que estaba armado de acuerdo a lo que era un enfrentamiento en la zona, cosa que estos jóvenes del MIR desgraciadamente no tuvieron y los aniquilaron a todos. Uh-huh. Hay un muy buen libro que trata ese momento histórico, que fue editado y escrito por gente de la Comisión El Tume, que se llama Guerrilla en el Tume, de Editorial LOM. Está actualmente descatalogado, pero por ahí se puede intentar conseguir. Yeah. Y en el libro, claro, lo muestran prácticamente como una especie de crónica de una muerte anunciada. Mm. O sea, en todo momento ellos sabían que iban a una muerte. Fíjate que hay una parte... Una derrota.
Claro, hay una parte del video, del documental, donde uno de los sobrevivientes, mira, creo que uno sobrevivió, tenía la relación con Andrés Pascal. En esa época Andrés Pascal estaba en Chile. Y entonces Andrés Pascal le dice a este compañero que era el vínculo, le dice, ¿sabe? Le dice, dejen todo y vuelvan a la ciudad, porque no tienen ni una posibilidad de sobrevivir ante una embestida que ya se veía como posible. Hay un museo también ahí en el Tume que uno puede visitar, hay visitas guiadas, te cuentan toda la Ya. historia, ¿no? Bueno, se Está lo a vamos a cargo de la recomendar compañía. a la gente, digamos, ahora que estamos en época de vacaciones y de paseo. Si es que andan cerca de la zona, vayan y visiten, aprendan algo de la historia de nuestro país, que obviamente la meten debajo de la alfombra. Muchachos, mientras ustedes preparan su bueno, malo y feo, voy a aprovechar de saludar a Marianela Santi Esteban, tremendo apellido, ¿eh? Marianela Santi Esteban, entonces, que ha estado con nosotros, Raúl Fernández, Alejandra Figueroa, Marco Albornoz, Eduardo Gándara allá en Canadá, un saludo Eduardo, Moisés Blaset allá en el sur de Chile, cerca de lo que estamos hablando, en el Tume, Ingrid Hayes, a Ingrid no la veo hace mucho tiempo, ella está en el extranjero, no sé exactamente dónde. Alejandro Zamorano, Raúl Fernández nuevamente, nos dan algunas opiniones que no alcanzamos a pescar, digamos, en el momento en que se debatía. Víctor Patricio Neira, Miriam Lazo, David Escanilla, Perico Pepe Lapo y Germán Araya. A ver, vamos a ver qué es lo que nos quiso decir nuestro amigo Fernández. Dice, hoy el Tricel ratificó la elección de presidente de Gabriel Boric, por lo tanto ya es oficial el resultado. A ver, aquí nos aclara acerca de lo de Telier, dice Raúl Fernández, dice, lo de Telier no es aniversario de nacimiento ni de muerte. Su casa del sur fue declarada, ahí está, su casa del sur fue declarado patrimonio nacional. Por lo tanto, esa El casita, Consejo de Monumentos Nacionales. exacto, no la van a poder echar Oye. abajo y Igual que la casa de Pablo Neruda, digamos, ¿cómo se llama? De nuestro querido poeta Parra, Nicanor Parra, Nicanor. que fue declarada Monumento Nacional también la casa de ¿Las Las cruces? Cruces y Las la casa cruces. de la Reina. Ya. Sin embargo, me llamó la atención porque ustedes deben saber de que Nicanor Parra tenía una casa más o menos a 2 cuadras de la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Ah, sí. Yo la conocí esa casa. Tuvimos unas conversaciones con Nicanor Parra en su momento, Y y en Nicanor algún parece que momento. se quería meter, digamos, así como para echar así como a Disneylandia de la poesía. No, Nicanor lo que pretendía, lo que nos contó, es que él pretendía hacer un museo en esa casa. Y la verdad es que no sé por qué no la declararon patrimonio propio, ¿no? De la familia del poeta. Pero oye, eso está muy bien en todo caso, ¿eh? Porque digamos aquí en los deslindes de la poesía se delimitan, pero muy bien, po. Porque por el norte, ¿cierto? Pablo Neruda, por el sur está Vicente Huidobro en Cartagena y Nicanor, como quien dice, en el centro, en el punto Puede ser, ¿eh? intermedio, en Las Cruces, ahí y Oye, sepultados, sepultados los ustedes tres saben que poetas la. en el patio de sus casas. Oye, sí. Ustedes saben que Pablo, o sea, ustedes saben que Allende, cuando fue por primera vez candidato presidencial en el año 1952, cuando la mayoría del Partido Socialista Popular se llama en esa época, apoyó a Ibáñez del Campo, hubo una firma de decenas de artistas, escritores y de poetas. Entre esos poetas estaba, figúrense ustedes, estamos hablando del año 52. Juntos estaba Pablo de Roca, Pablo Neruda y
Nicanor Parra en una misma declaración. Interesante, ¿eh? Sí. Oye, ¿pero en qué estábamos? Ah, lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a tirarnos con lo bueno, lo malo y lo feo, porque ya nos está quedando poquito tiempo de programa. Doctor, su bueno, malo y feo. Y tonto. Mira, yo creo que lo bueno, en mi opinión, es la actividad permanente de los familiares de los presos de la rebelión popular que han estado presionando, digámoslo claramente, en buena lid, y me parece correctísimo, presionando para que el nuevo gobierno de Boric resuelva el tema, ¿no? ¿Qué hay ahí? Algunas tiras ya flojas, algunas posiciones así de repente medias como ambiguas, esperando que el Parlamento resuelva, etcétera, pero bueno, están ahí y me parece muy bien que estén, eso es lo bueno, en mi opinión. Lo malo siempre es este caballero Piñera tratando, digamos, de subirse por el chorro, ¿no? Tratando de que la concesión del litio, que a mí no me cae ni una duda que está, es un negociado por debajo de él, ¿eh? No me cae ni una duda, hay una especulación, pero conociendo a nuestro querido presidente, entre comillas, lo malo es eso, ¿no? Y lo feo, fíjate que este general Villalobos, pues ya lo hemos dicho, Villalobos que quiere pasar colado, que ha sido condecorado por Michelle Bachelet, que se quedó con 67 millones de pesos, digamos, muestra de que en los altos mandos sigue la corrupción muy viva. Eso es lo que yo diría. El tontorrón, fíjate que no se me ocurre quién podría ser el tontorrón. ¿Quién? Hay tantos candidatos, pero tontorrón. No, mire. Cuénteme. De presidente. Ya, me parece. Exactamente. ¿No? Claro. Ah, ya. No sé, hay más. Bueno, lo bueno. Seguimos, pues. Ah, hoy día fue la proclamación por el tricel del presidente electo Gabriel Boric. Un discurso ahí con alusiones a O'Higgins, a Carrera. De regalo le llegó el voto de segunda vuelta enmarcado. Fue una bonita ceremonia, así que eso es lo bueno. Ya tenemos oficialmente presidente electo. No malo, que solamente 7 iniciativas populares de 860 que están en la convención constitucional han logrado las firmas para que se puedan discutir el patrocinio ahí en la convención. Y muchas de ellas directamente de la derecha, ¿eh? O sea, la defensa de los ahorros previsionales con una iniciativa propuesta por el colectivo Con Mi Plata No, otra para defender el rodeo y otra por la libertad religiosa y de conciencia, otra por el derecho a la vida para que no haya una ley de aborto. Yo creo que la recomendación es meterse ahí a la página, buscar, porque son 860 iniciativas de ley para que se discutan en la Convención Constitucional y empezar a patrocinar. Cada persona puede patrocinar hasta 7. ¿Ah? Oye, discúlpame Ricardo, bueno, está bien, pero yo diría que también hay que informar que la propuesta de no más FP y de un sistema de reparto va en cerca de 14.000 firmas. Sí, correcto. Sí. Entonces también hay que informar. Porque Mi Plata No ya juntó las 15.000. Claro, no, está bien, pero eso va a ser un debate, va a ser una pelea, digamos. Va a ser una pelea. También juntaron las 15.000.
quienes defienden el derecho a la vida a ultranza y quienes quieren una ley de aborto. Entonces, está bien que estos temas se discutan. Está muy bien que estos temas se discutan. Lo que pasa es que si no consiguen los 15.000 patrocinios, si no consiguen las 15.000 firmas, la Convención Constitucional no las va a discutir. Así de simple. Entonces, eso es lo complejo. ¿Qué más? Lo feo, esta señora que dio un poquito de vergüenza ajena ahí dando jugo a la vecina de Maitencillo, quejándose de los veraneantes, cosa que también hace a veces nuestro amigo Raúl Acevedo, ¿eh? Claro. Fuera de mi playa. Fuera de mi playa. Pero yo creo que hay que saber cómo. Hay que guardar un poquito las formas. Ah, yo creo que la vecina de Maitencillo se pasó un poquito de revoluciones. Oye, anecdóticamente, ¿tú sabes que esa mujer es la nuera de el tipo este que estaba, que era el subsecretario del Interior para el momento del sí y el no? ¿Cómo se llama el que después estuvo en el de diputado o de senador? No sé. ¿Cómo se llamaba el hombre ese? ¿Que fue el del gobierno de Pinochet? ¿Ah? Subsecretario del Interior. Claro, era el que tenía que dar los informes, digamos, cuando estaba Cardemil. El sí y el no. No me acuerdo el nombre. Cardemil. ¿Ah? Cardemil. Exactamente. Ella no era Cardemil. De Cardemil. De Cardemil. Ah, sí, mira. Sí, sí. Es de familia la cosa. Sí. Oye, entonces tú estás ahí en lo feo. Falta sí, lo tonto. ¿Ah? Lo tonto, yo voy a hacer la autocrítica ahí y sí, me la voy a auto-otorgar por no haber estado enterado de lo de Jorge Telier. Ya. Me parece muy sano. Claro. Estuvo buena, ¿eh? Me pillaron volando bajo. Digamos, el autoflagelación. Claro, oye, mi bueno... Mi bueno es el resultado de la elección entonces de presidente y vicepresidente de la Convención Constitucional después de un extenso ejercicio democrático. Se llega, digamos, a elegir a dos personas que ante la ciudadanía resultan personas respetables y dignas del cargo, ¿no? En circunstancias que el entremés, digamos, estuvo más oscuro que Boca el Lobo, pero se impuso, digamos, la vocación democrática, como dirían los políticos del establishment. Y republicana. Y republicana, exactamente. En el buen sentido de la palabra. Claro. El malo, yo digo, pucha, el COVID, porque igual, aunque por ahí dicen que es más perdonador este COVID Omicron, igual Pascual mata gente. En Europa tiene la manzaca, están cerrando fronteras, ¿no es cierto? Y hay harta convulsión, nuevamente han echado para atrás, digamos, las libertades. Macron se dio el lujo de hasta de putear a la gente, digamos, que no se quería vacunar. Así es que el COVID, que se proyecta con 15.500 casos diarios para las próximas semanas, encuentro que es lo malo. Lo feo, estoy de acuerdo con el doctor Gutiérrez, el Paco Villalobos, que tras 90 días de una supuesta tiempo, digamos, encarcelado, cosa que no nos consta a ninguno de nosotros, porque estos compadres se arreglan los bigotes, ¿cierto? Y a lo mejor dejó un muñequito ahí, digamos, en el lugar donde se suponía que estar, y el viejo sale a pasear igual Pascual. Bueno, eso tiene que acabarse definitivamente, a esos privilegios y sobre todo esos perdonazos que se le da a esta gente que está más encalillada que no sé qué. El Paco Villalobos entonces sería lo feo. Y lo tonto, para mí, es la chica de Maitencillo, pero decir una cosa así.
voy a salir a hacer una defensa de esta señora, no en el fondo, porque en el fondo ella está haciendo lo mismo que hizo el guatón del Gasco, digamos, de defender su territorio. Salgan de mi playa, weón. ¿Ah? Yo lo que digo es lo siguiente. Los veraneantes llegan a los balnearios, en fin, a los lugares donde hay afluencia de veraneantes en esta época estival, llegan con una prepotencia, sobre todo los santiaguinos, inusitada. Llegan ensuciando, tirando papeles, cosas que, digamos, en las provincias, felizmente, muchas de ellas, como el caso de mi Pichilemu, aquí es muy limpio. Aquí y hay una cuestión que yo encontré, una frase muy interesante, que dice, el niño le dice al papá, papá, mira, ahí viene el camión de la basura. No, 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 momento, le dice el papá. Ese es el camión de la recolección. Los de la basura somos nosotros. ¿No es cierto? Entonces, hay que entenderlo de ese modo. Y los veraneantes llegan con esa pulsión de tirar cuánta cuestión se comen, incluso hasta lo que cagan sus guaguitas, porque tiran pañales con caca en lugares públicos, en playas, ¿cierto? Entonces es un desastre. O sea, lugares que la gente durante todo el año está protegiendo. Aquí en Pichilemu nosotros tenemos un santuario, como lo dijo la mina esta. Aquí sí que hay un santuario, porque hay un sector protegido para las aves, ¿cierto? Un humedal, y la gente le mete pañales con caca, le mete de todo. Encontráis vasos plásticos con restos de ¿cómo se llama? De este copete famoso que hacen ahora con vino y colorante. ¿Cómo se llama? Ricardo, ¿tú que eres experto? Ese preparado de vino que ahora para los 18 le dan como bombón fiesta. Terremoto. Terremoto, eso. Terremoto. Claro, terremoto, así, conchos de terremoto con el vasito plástico, en fin. Entonces, eso no es que yo haga causa común con la mujer esta, porque ella está defendiendo otra cosa, pero yo salgo a defender, entonces, el que el veraneante tiene que llegar con una actitud respetuosa. Cuando tú vas de visita a una casa, no te cagáis en la diferencia, tenéis que pasar, pedir permiso, si quieres ir al baño, no te vas a poner a rayar el baño del amigo que te está invitando, po. Hay que hacerlo en forma correcta. Entonces, ahí establezco la diferencia, digamos, entre esta actitud, digamos así, de crítica dura con el veraneante, que no tiene un buen comportamiento, y en lo que hace esta mujer, digamos, que se sale desaforada a putear, digamos, a gente que está también en su derecho. Oye, de pasarlo, Raúl, bien. Raúl, una consulta que sí tiene que ver con tu Pichilemu. ¿Hay un tren que llega a Pichilemu o me equivoco? Hubo un ramal que venía, se hacía la conexión ahí en San Fernando y pasaba por toda una serie de pueblos que hay intermedio acá. Entre eso está Cunaco, Santa Cruz, Peralillo. No, pues eso se lo llevaron estos fascinerosos que les pagaron el paro de octubre a los camioneros, les pagaron el paro de octubre aniquilando el tren, digamos, prácticamente que unía desde Arica a Puerto Montt, y aniquilaron. Hoy día se está tratando, digamos, de rescatar, están haciendo unas pasadas así experimentales o iniciales, digamos, desde Concepción hacia Santiago, pero justamente hoy día unos patos malos se robaron parte del cableado eléctrico del tren, por lo tanto quedó parado por ahí, digamos, el convoy y no pudo proseguir su marcha. Bueno, ni hablar que también podría ser así como parte de lo feo, la cantidad de delincuencia
fuerte que se está haciendo, digamos, la cantidad de patos malos, tanto de crímenes a mujeres, ¿cierto? Femicidio, como asalto y con resultados de muerte, digamos. Los patos malos están muy avezados, andan muy armados, digamos, ahí. Está complicado el tema de la delincuencia y va a ser un tema que Boric va a tener que abordar rápido, porque es uno de los principales clamores de la gente, digamos, cuando este hombre salió en campaña, le manifestaron claramente, digamos, en todos lados que la gente está hasta aquí con el tema de delincuencia y hay que parar. Pero ahí también nuestro Gabriel Boric se nos ha ido ablandando, porque de unas declaraciones iniciales en que iba a reformularse, digamos, Carabinero, hoy día estamos así como abriendo el tema, digamos, y bueno, vamos a hacer una policía especializada, y como que ya se acabó el discurso inicial de la reformulación de Carabineros. Pero bueno, ahí estará la gente, dijo Carlitos Torres, para salir a la calle, ¿cierto?, y pedir lo que en algún momento se ofreció. Hoy estamos ya en la hora. Ha sido un programa muy entretenido, muy ilustrativo, muy cultural, muy político. Así es que el próximo podría ser que le dedicáramos una media horita al tema que nos sugirió el doctor Gutiérrez, relativo, digamos, a la historia de la izquierda en la Unión Soviética y en Cuba, y enfocado, digamos, hacia la proyección hacia los países de Latinoamérica especialmente. Esto ha sido Populares y Soberanos, y nos vemos la próxima semana a la misma batihora y en el mismo Vaticanal. Muchas gracias, muchachos. Compartan nuestro programa si está en sus posibilidades. Nos vemos.